ahí, levanta la bandera, ¿dónde está parado? ¡Otra, cuarto! ¡Vamos arriba! Volvimos a titularidad y con dos goles, nada menos, ¿no? Sí, la verdad que sí, una alegría bárbara y más contento por el grupo y porque se ganó y seguimos arriba. Bueno, este partido, por suerte, se terminó tranquilo, ¿no? Como los últimos que veníamos sufriendo hasta el final. Sí, sí, pudimos hacer los goles temprano y, bueno, liquidamos. Yo creo que en el primer tiempo ya con el 2-0 y el equipo estaba serio, estaba metido en la cosa, lo sacamos bien. Bien, contame el segundo gol tuyo. No, venía hablando con Brian y con el pelo Santiago Vivaldi, que me dejaron una corta, que a ver si lo podía probar al golero de lejos. Y bueno, está, y salió. Y salió. Que pasa. Bien, bien. Bueno, y ahora, ¿qué queda? Eran tres fechas que quedan. Y tenemos que ganar todo, y no podemos regalar nada y salir campeón, que es lo que buscamos todos. Bueno, se ganó tranquilo hoy, ¿no? Sí, por suerte, el partido pasó se nos complicó y bueno. Lo pudimos sacar más fácil. Bueno, y vos tres goles, nada menos. Sí, se me abrió el arco. Era lo que tanto anhelaba. Hacía tiempo que hacía un gol y por suerte se me dio. ¿Y cuál fue el mejor de los tres goles? Me gustó el último me gustó. El tercero me parece que fue muy lindo. Bueno, finchada y todo. ¿Te llevas la pelota? No, me la dieron. No. Bueno, te tocó entrar en el segundo tiempo. ¿Cómo viste el partido? Sí, por suerte, bien, me tocó entrar ahí por lástima una lesión de compañero Franco y todo, pero bien, se entró, se ganó bien, por suerte. No desentonaste para nada, te jugaste todo. No, y se hizo las cosas bien, uno hace lo que entrena. Y entré con la confianza de los compañeros más que nada, del técnico, y se hizo las cosas bien. Y bueno, ¿y ahora la recta final qué queda? Y nada más que ganar, dependemos solo de nosotros y no hay que confiarse nunca y hacer las cosas bien, lo que se entrena más que nada. Hacer lo que pide el técnico, jugar por afuera, tenemos los jugadores que tienen buen pie por afuera, tanto por adentro también, ahora tenemos la ausencia de la oreja. Y está Franco ahora que está medio jodido ahí, salió lesionado en el entretiempo y tratar de darle para adelante y sumar, la banda está más unida que nunca. ¿Quieres mandar un saludo para La Paz? Sí, un saludo a toda la gente de La Paz y muchas gracias que viene apoyando, se viene portando bien la gente y siempre sí,